estamos aquí con la gorrita chocada y con muchos sueños de mi parte en casa de Diana ya. Con todo el mundo ya oficialmente. En primer lugar, gracias Dian por prestarnos esta cámara. En su primer lugar, gracias Dios. No, Dian. Dian por prestarnos esta cámara, nos va a ser muy. Voy a hacer un gran zoom. Hola. Oficialmente es el carro de la señora. Señora 1, señora 2 y señora 3. Ella lo dijo. Dijo, yo me voy con. Yo no tengo problema en irme con las señoras. Y dije, bueno, bye. Ya vamos a llegar a Insurgentes. Nos paramos antes de llegar a Insurgentes. No es Insurgentes, amor. Digo, Constituyentes. Isa tiene su sándwich afuera. Yo lo único que pido es un Oxxo. Bye. Bye. Y de que me saltara del tráfico moreliano en 15 minutos. Ya. Ay, no manches, sí. Se saca el barrio y me salta por. Pues igual. Ah, oh, no manches, también yo estaba en su vida. Ya estábamos en tu. Pero no, son 3 horas. ¿Qué les va a dar hambre? Estás veniendo. Ay, bien que estabas ahí empacándote los abritones. Ay, ahora resulta. Abracémonos. L1. Son como Britney's en muchas expresiones. Este es nuestro cuarto. Esperen. Ahí se dijeron que vamos a ver el Cruz Azul. Y a una bella luz del sol. Nos vamos a tomar unas notas con este rayo de sol. Sí. Ya empezamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a comer primero. No sé a dónde vayamos a ir, pero the hambre is real. Venimos al súper porque vamos a comprar unas tortillas para el desayuno, gelaje, agua. Ahí está Mike. A ver, inténtalo otra vez, Mike. Con todas las pilas. Con la rosca. Rosca de chocolate. Ya moonwalk ahorita, para atrás. No, mi tobillo se rompe la verga. ¿Qué es eso? Es la mejor moonwalk de la historia. Tus agüitas, Isa. Cerveza, ¿no? Sí, ah, sí. Mis amigos tienen problemas. Pues no sé, alguien es su cumpleaños y que trajo la rosca. Ay, estúpida, si no quieres rosca, me la trago yo sola. Vean, por favor. ¡Qué belleza! ¡Pura belleza! ¡Pura belleza! ¡Maldito alcoholismo! Venos aquí, en la aventura en el bar del primo de Jimena comienza.
toques afrutados. Déjeme dar un poquito de cereal. Tiene arroz fuerte, fuerte de cuerpo. No, la cerveza no tiene cuerpo. Ah, es verdad. Ay, perro. Ya soy importante. Ah. Ya era tino esto de la grabada. Bueno, quiero unos churros. Sí. No, vamos a ir por churros, chavas. Ahora, nuestra cuarta parada del día. Estamos a unas cuadras de la casa de la abuela Carmen. Estoy triste y feliz. Sí, de su abuela estamos como a 300 números. She's dead now. Ay, Jimena. Vamos a ir ahora sí a ver el primer bar gay de esta ciudad, que se llama Con la Roja Pop. Hace tanto que no nos veíamos. ¿De a blogger o qué hace? Como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Yeah.
never the same. We were shotgun lovers, I'm a shotgun running away. So come a little closer. Beside me, saying all the things you've never done. There's not much time and less to say. Oh, please, just come away. Ya no tenía mucha hambre. Con el jamón en la boca. Bueno, ya saben de qué va el beerpong. Botar la pelota y darles a sus vasos. Y en el vaso que les anotemos, toman. Es la primera vez que lo juego, así que no prometo ser una buena. Yo les voy a hacer ganar. Estoy firmando en este momento que las voy a hacer ganar. Feeling you, can you feel it too? I want you, was missing you now. I'm wishing I never knew your name. Ya nos vi queriéndonos bajar del carro cada quien. Empiezo yo y quien esté ahí esquinas, ¿no? Y ya luego vas tú, hasta que ella lo voltee por completo, empieza a decir. ¿Quién le debe pasar? A ver, ahora sí. Quiero, después de muchas, ¿qué serían? Horas. Muchas horas y muchas prisas. Sí. Ya nos vamos a... Ah, pero ¿qué tal en el beerpong? No, pues ya. Pues ya. Ya nos vamos al segundo día de salir en la noche. El segundo y más importante. El último. Y el último. Para siempre. Y no van a volver, las van a vetar de aquí. Bueno, ¿a dónde llegamos? A este bello lugar llamado Sol. Aparte viene su güey y me dice, ya tómatelo, esquinas. Ya tómatelo. Bueno, acábate.
paso entonces, ya. No se peda, yo te voy a decir por qué. ¿Van a tomarse uno? No, güey, aquí. Güey, ¿saben que está bien padre que no me duele la garganta, güey? Y mañana no puedo hablar a la verga. Ya es crossfitera esta niña también. Ya que me mareo. El cuarto de niños autoriza que hagan ruido las parejas. Cojan, ¿dónde está el chal? A ver, yo tengo roomies. Los cojan y digo, güey, por favor. Adelante. Quiero oírlos. Bendiciones a quien coge. Oye, ¿y el Uber? Pónganme un chal. Chavas, tengo una pregunta muy seria. ¿Dónde está el puto Uber, güey? Tengo mucho frío. Dilo tuyo, es que... ¿Qué pedo? ¿A qué dije? El mío también. Oigan, sí, deja de hacer frío. A ver, lo que le vamos a decir al Uber es... ¿Ya se fue nuestro taxi? Oigan, no, pero está mucho frío. Oigan. ¿Y el Uber? Nos manden un avance. Un vento. ¿Ah, ya pediste otro? Sí. Tengo la voz de Diana de descarados. Ya me chingué. Descarados. Oye, mira, hagan círculo de calor, güey. Círculo de calor. Círculo de calor para Diana. Círculo de calor. Y para Esquina, que también está. ¿Cuándo es una rutina, güey, para entrar? Lo haría. Aparte, iba a ser. Güey, pegada, Jimena. ¿De qué estás hablando? ¿Ese no es nuestro Uber? ¿Nuestro es nuestro Uber, ese? Sí. Es PGC. Sí. Del peje, güey. Ahí voy. Ay, ¿por qué yo voy en el medio? ¿No te quieres pasar para acá? Yo los abrazaría, muchachos, pero también tengo frío. Entonces no lo... ¡Ay, mira! ¡Empadrota! ¡Empadrota! ¿Pancho Villa? ¡Pancho! ¡Hija, hija! Ya. La verdad es que todas amanecimos no crudas, porque la verdad nos la llevamos leve, pero sí amanecimos bien cansadas. Ay, Jimena, es que le duele la panza y se amaneció todavía medio peda. Sí, la verdad sí, el tequila no es lo mío, muchachos. Vamos a ir a comer algo, a seguir platicando un poquito más y ya nos regresamos para nuestra bella y probablemente nublada Ciudad de México. Estamos por terminar esta aventura. Oigan, ¿y ustedes qué hacen aquí? Es que decía el letrero para México y no subimos. Hasta donde llegue. Y en la caseta. Y pedimos en un tráiler. Al parecer Diana nos trajo una cena de lujo al Oxxo. Deluxe. Un vikingo y listo. Mi equilibrio no es el mejor para el Trubi. Bueno, ya llegamos al lugar correcto. Todas aquí. ¿Tiene crema? Empacándole. Arráncate. Arráncate. Arráncate, compadre. Compadre, nos dirigimos por otro despacho y ya nos vamos después. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Va a haber mucho tráfico después en la carretera. Puedo sentirlo, va a haber tráfico en la carretera. Ya sé. Pero yo digo que él va a manejar y luego yo. ¿Quién? Que él va a manejar y luego yo. Ah, sí, es cierto. No hay manera de que no salgamos mínimo con tres despachos de nuestra panza o la bolsa. I'll take you back, boy.